conoces el desempleo, la inseguridad, la desigualdad y la pobreza de Tabasco. Ese es el Tabasco que quieres. ¿Quieres un Tabasco con empleo, con seguridad pública, con instituciones sólidas que castiguen la corrupción? Un gobierno al que le importen las personas. Un gobierno de paz. ¿Sabes quién sí quiere ese Tabasco? Te presento a Manuel Paz, un ciudadano tabasqueño, preocupado por México. Exitoso en el ámbito empresarial, pero que siempre se ha preocupado por los demás. Frente a la terrible economía de Tabasco, inició un proyecto social de plantación de cacao. La única fórmula que funciona para esto que es el cacao y para todo lo demás es trabajar, trabajar y trabajar más. A mí lo que me da mucho gusto de todo esto es que en 4 años se logró hacer una transformación que no ha habido en ninguna parte del estado. Se iniciaron con 78 productores, hoy hay más de 3.500 familias que son beneficiadas por esto, y lo que le estamos demostrando con hechos a los demás es que con trabajo se pueden hacer cambios verdaderamente importantes. Manuel Paz nació un 10 de abril de 1968 y es un tabasqueño de siempre, hijo de un ingeniero civil. Siempre destacó en sus estudios. Tan es así que durante todos los niveles, desde la primaria hasta su época doctoral, siempre contó con una beca. Manuel Paz egresó del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Realizó un posgrado de política y gobierno en la Universidad de Essex, en Inglaterra, e hizo estudios en 2 universidades más: Ciencia Política en la UNAM y Comercio Internacional en el Instituto Politécnico Nacional. Desde sus años de estudiante, conoció a su esposa y formó una hermosa familia. Se la vio muy difícil y le tocaba, pues era de los pocos que llegaba en camión público a la escuela. Pero yo creo que eso todo te va formando. A la larga, no creo que sea una cosa negativa, sino una cosa positiva. Si quieres a Tabasco, dale tu firma a un Tabasco con Paz.